Hola chicos y bienvenidos a este vídeo. Bienvenidos a Crypto Systems, el canal donde hablamos sobre Bitcoin, criptomonedas, economía, macroeconomía. Tenemos que entender de todo lo que pasa ahí fuera en el mundo económico, macroeconómico, para saber cómo actuar en el mundo de las criptomonedas. Está todo entrelazado, ¿vale? Y justamente vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre por qué estamos mirando tanto el mundo económico y macroeconómico. Eh, de, de forma general ¿no? a, a gran escala a ver qué pasa por ahí y cómo todo eso puede reflejarnos en las inversiones en el mundo de criptomonedas y bitcoin vale vamos a hablar sobre el precio de bitcoin porque estamos en casi 47 mil dólares vale tenemos ese subidón vamos a ver por qué puede ser que uh, el precio sube allí tenemos muy buenos números por parte de los ETFs uh, al contado de bitcoin tenemos también una noticia muy buena sobre Fidelity que está alocando 1% de Bitcoin en, en otros fondos que tienen, otros ETFs que tienen en eh, Canadá, ¿vale? Vamos a ver qué significa todo eso. Y vamos a ver algunos gráficos técnicos, algunos gráficos on-chain sobre Bitcoin, así que hay mucha información muy buena. Hay un comentario muy bueno que tengo en. Eh, que habéis dejado en el canal, que lo vamos a repasar también en este vídeo, ¿vale? Y vamos a hablar sobre, sobre un concepto de, de, sobre, sobre Bitcoin, ¿vale? Así que quedaos hasta el final, darle a like, compartir, suscribirse al canal porque hay inform información bastante buena, creo yo. Vamos a estar al día con todo lo que pasa, ¿vale? Y vamos a educarnos un poquito sobre eh, todo lo que es eh, Bitcoin, el dinero, economía, macroeconomía, ¿vale? Bueno. Estamos viendo ahora mismo Bitcoin en 46.743. Vamos a por los 47.000 dólares. Ayer estábamos en 45.500, algo así. Ahora casi 47. ¿vale? Capitalización del mercado: 1,85 trillones. Y dominancia de Bitcoin: 49,5%. O sea, casi 50%, porque el precio de Bitcoin está subiendo mucho. Las monedas alternativas no están subiendo todas casi vale pero no al ritmo de que sube Bitcoin vale cuando el Bitcoin sube no incluso lo vemos aquí cuando Bitcoin sube uh, es muy complicado muy complicado para las otras tener el ritmo porque todo el dinero va en Bitcoin no para aprovechar esta esta subida y mirar cómo tenemos hoy el uh, o ahora mismo en el día esta vela diaria un verde sólido vale y así uh, o sea, aquí realmente en este precio sí que hemos estado dos días, podríamos decir, un poquito más, pero los otros ha sido como mechazos hacia arriba y ya bajón. Realmente no, no hemos tenido aquí resistencia, ¿vale? Así que por lo menos no a corto plazo. Entonces, si subimos de este nivel 47-48, lo próximo puede ser 50 51 mil dólares, como vimos en el último vídeo, ¿no? Vimos esa esas resistencias ahí o ese analista que decía mil dólares ¿no? y lo mismo nos dice este analista ¿no? que Bitcoin ha pasado por estas, eh, ha pasado por dos sacudidas ¿no? en el rango entre soporte y resistencia, ahora está rompiendo la resistencia nuevamente para re realizar nuevos movimientos alcistas, se observó una ruptura de la línea de tendencia en el RSI, ¿vale? una tendencia en el RSI, ruptura y ahora este movimiento hacia arriba, vale en, uh, en este gráfico técnico y aquí tenemos el precio sí uh, yo creo que ni siquiera llegó a 46 ahora estamos ya casi en 47 estaríamos por aquí vale vamos a ver dónde nos, uh, nos lleva estos precios vale pero uh, antes de eso vamos a vamos a recordar un poquito por qué estamos hablando tanto o muchas veces uh, sobre economía y macroeconomía vale tenemos este tweet vale de uh, de Mark Moss, ¿vale? La empresa de Stanley Drakenmiller nunca ha tenido un año malo en 30 años y un promedio de, eh, y, y promedio de rendimiento del 30%. Un 30% anualmente es muchísimo, ¿vale? En el, en las en el mundo de las eh, finanzas tradicionales, ¿vale? En cripto nos parece muy poco anualmente, 30% podemos hacerlo en un, en un mes en algún proyecto, ¿vale? Esto es lo que dijo, que era su secreto para entender los mercados. Las ganancias no mueven el mercado en general, ¿vale? No los precios, no la subida de precios. Es la Junta de la Reserva Federal. Céntrese en los bancos centrales y concéntrese en el movimiento de la liquidez. Muy importante. ¿vale? La mayoría de la gente en el mercado busca ganancias y medidas convencionales. Es la liquidez la que mueve los mercados. Bitcoin es el mejor indicador de liquidez que tenemos. Bueno, eso no lo dice Stanley Druckenmiller, esto está puesto aquí aparte, ¿no? Pero aquí tenemos Bitcoin, ¿no? Uh, Bitcoin versus o la liquidez global, el dinero M2, ¿no? Versus el precio de Bitcoin, ¿no? Y más o menos está correlacionado. ¿no? Aquí subida en el, la liquidez global. Aquí también tenemos un poquito de subida. Aquí más. Aquí tenemos una tendencia alcista hacia 2020-2021. no Con todo el dinero que se ha impreso a nivel mundial para salir de esa situación. no Aquí vemos bajón. Y supuestamente después de este bajón vamos a ver otra vez. Eh, no sé si, no sé si porque aquí no tenemos datos. Pero supuestamente estamos en ese momento cuando vamos a tener otra vez una subida en la liquidez global, ¿vale? Hemos visto a, a Raúl Paul, hemos visto uh, todos esos gráficos sobre ciclos de liquidez, uh, los movimientos de la liquidez global, cómo se asemejan con los halvings, los años cuando hay halving en Bitcoin y todo eso, ¿vale? Pero eso es muy importante entender en qué ciclo de mercado estamos, económico, macroeconómico, y en el ciclo y en el movimiento de la liquidez, ¿vale? porque es eso lo que mueve los mercados, ¿vale? La liquidez global. Cuando hay liquidez global y se mueve hacia arriba, todo ese dinero se mete en algún lado, en inversiones, en activos, en empresas, en inversiones de riesgo, como son tecnología, Bitcoin y criptomonedas. Por eso estamos al tanto de todo esto. Sí que hemos repasado muchas veces eh, vistas un poquito pesimistas o como en 2024 podemos tener una recesión, comparación con eh, 1929, eh, datos eh, muy malos ¿no? que nos eh, hacen pensar que vamos a tener una recesión, justamente ahora decía un, un analista en, en marzo de 2024 que empieza una recesión, ¿vale? sí que estamos mirando todo eso, pero no hay que... Eh, Quitarse de, de vista la resada federal, no bajada de tipos de interés, liquidez eh, que está entrando ya en China. Hemos visto que están ya imprimiendo billones para respaldar la economía que está cayendo. Vale, por eso tenemos que estar al tanto de, de esas noticias. Vale, por eso tenéis que darle a like, compartir, su, suscribirse a este canal y canales como estos que estamos al tanto de todo lo que pasa. Vale, bueno. Uh, Vamos a hablar un poquito sobre por qué. Bueno, hemos hablado sobre economía macroeconomía y por qué Bitcoin no para salir de este de este lío en el que estamos. No, Y el otro día hablamos sobre Bitcoin como pólvora económica, ¿vale? Y tenemos uh, tenemos otro. Um, a ver si tengo aquí sonido en el escritorio. No tengo, pero tampoco uh, tampoco uh, quiero darle sonido. A ver. Pausa. Ahí. Voy a leer esto, ¿no? Bitcoin no es opcional, es pólvora económica. Si no adoptases la pólvora o simplemente la ignoraste, tus enemigos lo adoptaron y te conquistaron físicamente. Esto cuando se inventó la pólvora con las guerras. ¿no? Bitcoin no es diferente, es una novedad, novedosa herramienta económica para tu ahorro, el comercio y el cálculo económico. Si lo ignora, y continúa manteniendo activos inferiores a valoraciones absurdamente altas sus competidores económicos lo adoptarán y lo superarán, lo superarán en competencia. vale eso es lo que tenemos que entender vale bitcoin es pólvora económica y es mucho superior a todo lo que tenemos todos estos activos que son inferiores no empresas acciones de empresas Uh, metales preciosos inmobiliaria lo que donde queramos reservar nuestro dinero nuestro valor es inferior a bitcoin ¿no? y los competidores lo adoptarán esta nueva pólvora económica y nos superarán en competencia vale así que uh, más referencia a bitcoin en contra de la o bitcoin como pólvora económica porque hay que adoptar bitcoin vale espero que entendáis bueno, luego viene el presidente Obama que dice que Bitcoin. Uh, Bitcoin. Uh, el presidente Obama dice que uh, Bitcoin es como si todo el mundo andara con un banco suizo en su bolsi, bolsillo. ¿no? Esto fue una entrevista hace años, eh, tengo entendido. Tenemos aquí un fragmento de 39 segundos. Y bueno, aquí parece que está hablando. Uh, esta, este juicio ¿no? entre el gobierno y Apple, ¿no? tecnología y todo esto, lo que tiene Apple. Y no sé por qué han llegado a hablar de Bitcoin, entiendo yo, o de tecnología en general, diciendo que uh, cómo sería si existiera una tecnología que realmente no tenga una puerta trasera a, uh, y una encriptación tan fuerte que nadie puede entrar para ver qué hay dentro de una billetera, un monedero, a ver cuánto dinero hay en, ¿no? en, en, En esta tecnología, ¿no? Qué valor hay en esta tecnología. Y si eso fuera el caso, todo el mundo sería como todo el mundo andara con un banco suizo en el bolsillo, porque no hay ningún gobierno, nadie que pueda entrar allí para ver qué es lo que realmente hay para poder eh, poder poner impuestos, ¿vale? Ni siquiera el gobierno no te lo puede controlar, ¿vale? Por eso tenemos todo esto movimiento hacia los CBDCs, el gobierno quiere y tiene que saberlo todo sobre nosotros para impostar hasta el último céntimo que puede de todos, ¿no? Porque si no, no sobreviven. Y ahora mi pregunta es: si tanto les molesta, bueno, no sé si lo dice como a favor o a desfavor de tecnología o Bitcoin o lo que sea, ¿no? Pero si están a favor de eso, ¿por qué no van en contra de los bancos suizos? ¿Vale? Vemos que los Estados Unidos es un. Un poder enorme en, en, en el mundo. El terrorismo les está preocupando mucho y se están metiendo en, en guerras de, de billones y billones de dólares para eh, perseguir el, o proseguir perseguir el, el terrorismo. ¿vale? Hemos visto la guerra de Irak, han ido a por ellos porque supuestamente tenían eh, armas eh, nucleares ¿no? y no han encontrado nada. Bueno, si tanto les asusta esto, ¿por qué no van a empezar una, una guerra con Suiza, no? Porque tiene estos bancos suizos donde todos los millonarios y millonarios del mundo tienen ahí sus cuentas y ningún gobierno no puede acceder a esos números, ninguno, cero, ¿vale? ¿Por qué está ahí? Pues justamente por eso, porque ellos mismos son los que tienen ahí cuentas en estos bancos suizos, ¿vale? No les interesa ir a por esa tecnología que, que en el mundo tradicional existe, los bancos suizos, ¿vale? Y no van, sería muy fácil ir, no van porque les interesa ellos, son los primeros que tienen cuentas ahí, ¿no? Y eso nos lo dice Donald Trump, ¿vale? Uh, este entiendo yo que es, no sé si es de ahora, este vídeo, de, de, de esta campaña electoral o de, de anteriormente, cuando Hillary Clinton estaba compitiendo, ¿no? En, esta, en las elecciones, ¿no? Y aquí básicamente dice Donald Trump que Hillary Clinton se. Com se, se um, o está quejándose no con donald trump está uh, teniendo uh, ventajas ¿no? sobre este código de, de los impuestos no a ver cómo lo traduce se, y se aprovecha del código fiscal no y uh, vamos a ver que esto es muy corto ¿no? y vamos a escucharlo se queja no que se aprovecha del código fiscal y dice por qué no lo has cambiado por qué no has cambiado este código fiscal cuando tú eras senadora right? la única razón es que tú mismo tú mismo y tus amigos están eh, aprovechando las mismas eh, eh, el mismo código fiscal vale y punto no no hay más no Ahí dice que se aprovecha, claro. Hay un código fiscal del que se puede aprovechar, y una unas leyes eh, legales, no es todo legal. Él se aprovecha para pagar menos impuestos, ¿por qué no hacerlo? Y no están cambiando estas leyes porque ellos son los primeros que se están aprovechando de estas leyes y nunca van a cambiar, ¿vale? Porque ellos son los primeros que se aprovechan tanto de estas leyes, del código fiscal, están evadiendo o eludiendo eh, impuestos, y luego van a Suiza, lo meten todo ahí y ya están fuera del sistema, y eso no va a cambiar nunca, porque son los primeros que les interesa, ¿vale?, a ellos, ¿vale?, los que ya son millonarios, billonarios, tienen acceso, eso no lo podemos hacer nosotros, porque vamos a Suiza, ni nos miran, ¿no? con nuestros 1.000 eh, euros, o 2, o 5, o 10, ¿vale?, tienes que tener millones, y ahí es donde queremos llegar, ¿no?, pero de momento tenemos otro sistema que está más enfocado a nosotros, y vamos a hablar ahora sobre eso. Vamos a hablar sobre estos comentarios primero ¿no? que me habéis dejado y hay, hay uno muy interesante ¿no? libertad descentralizada como siempre nos da un like y un like y, y, y bueno nos apoya al canal Lucas Ferreira nos dice hola no me imagino el precio cuando entre en China Qatar y las demás potencias habrá suficiente Bitcoin saludos desde Argentina vamos a hablar sobre esto un poquito más tarde de, de, sobre lo que puede pasar cuando entran más no. Bueno, uh, Juan Delgado nos dice, tú puedes tener tu propio dinero sin la influencia del Estado, pero estarías sin la protección del Estado. Tendrías que crear tu propio sistema judicial y ejército y competir con los otros genios libres del Estado. Bueno, no sé si esto lo dices uh, a favor o en contra de, 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 de Bitcoin, digamos, ¿no? o del dinero en general, pero... Ya tenemos esta tecnología, ¿vale? No se trata de tener mi propio dinero, se, tra se trata de, de tener nuestro propio dinero. O sea, que sea de nosotros para nosotros sin controlarlo nadie, ninguna persona en, en concreto, ni yo, ni un gobierno, ni ninguna entidad central, ¿vale? Primero se trata de eso, porque si la controlo yo, por ejemplo, yo puedo controlar este dinero uh, o si lo tengo yo, lo puedo controlar de manera que yo me beneficie. Vale. Pero estaría sin la protección del Estado. Bueno, porque tiene que haber un Estado que ofrezca protección sobre el dinero, ¿vale? Si el Estado está ofreciendo protección sobre el dinero, también se está protegiendo él mismo para tener ventajas sobre el dinero, ¿vale? Eso tenéis que entender. Tendrías que crear tu propio sistema judicial y ejército y competir con los otros genios del Estado. Bueno, ya tenemos esto, ya tenemos un dinero. Que no es mío, ni de un gobierno, ni de un sistema central, que es Bitcoin, que tiene su propio sistema judicial, tiene sus propias reglas, que están escritas y eh, mate matemáticamente en este código que está siguiendo Bitcoin, no se puede eh, cambiar, nadie puede cambiar el código de Bitcoin, ¿no? las reglas por las que él funciona, o sea, ya tiene un sistema judicial y hay un ejército que lo está protegiendo, ¿vale? El ejército son los mineros y. El ejército, el ejército, los ejércitos en general son poder, ¿no? Poder físico que actúa en el mundo físico para proteger a un sistema, a un Estado, a un gobierno, lo que sea, ¿no? En este caso, el ejército tiene poder computacional, respaldado por este hash rate, ¿no? Respaldado por. Um, ya vimos números de ya no sé ni cuántos teravatios, megavatios, estas centrales enormes, estas granjas enormes de minería que están gastando un montón de electricidad para proteger este código, este sistema judicial que existe en Bitcoin, ¿vale? Y justamente estamos compitiendo con otros genios libres del Estado, bueno, con el Estado, entiendo yo, ¿no? Me has dado la definición perfecta de Bitcoin, ¿vale? No es mío, es de todos, es mío, es tuyo, es del que lo quiera usar, pero no es de nadie, no lo controla nadie, tiene su propio sistema judicial y tiene un ejército que está compitiendo con el Estado. Así que, Juan Delgado, no sé si este comentario ha sido en pro o contra de, de lo que del, del dinero y la visión que tenemos este, en este canal, pero me has dado la explicación perfecta de lo que es Bitcoin y cómo tiene que ser un dinero. ¿vale? Bueno, vamos a empezar ahora con Bitcoin, ¿no? porque vemos también gente que está a favor de Bitcoin. ¿no? La senadora uh, Cynthia Loomis dice que Bitcoin tiene elementos de dinero que son superiores al dinero fiduciario. Con el tiempo se convertirá en un medio de intercambio. ¿vale? Esta es, es la senadora que, senadora que está bastante a favor de, de Bitcoin. O sea, no hay solo gente como Elizabeth Warren que está en contra, hay a favor también, ¿no? a nuestra favor y vemos el precio que sube de los 46 mil dólares después de que el S&P 500 llega a eh, picos históricos vale de esto hablamos bastante últimamente porque es la nueva narrativa creo yo S&P 500 Nasdaq que están en picos históricos ya se habla más y más en las noticias eh, tradicionales no solo en Twitter no sobre esto y lo siguiente es que Uh, el mercado cripto y bitcoin siga los pasos del mercado tradicional sp500 y uh, nasdaq que es tecnología al fin y al cabo vale vamos a hablar ahora sobre esta um, que me parece muy interesante que muchos estaban hablando sobre cuánto vamos a tardar en que los fondos de inversión los grandes uh, fondos de capital gestores de capital etc etc están alocando y qué porcentajes van a alocar en sus inversiones uh, o de sus inversiones a Bitcoin. ¿vale? Y por fin tenemos a Fidelity ¿no? que está uh, asignando hasta un 3 en Bitcoin como uh, como unas inversiones normalizadas ¿no? en, en estos ETFs. ¿no? Y tiene un fondo en Canadá, Canadá, Fidelity Canadá, agrega Bitcoin a los fondos All In One, ¿no? tiene unos fondos por ahí incluso a su ETF equilibrado. ¿no? Eh, el nuevo ETF canadiense de Bitcoin ya se encuentra entre los más grandes del mundo. ¿no? El mercado ha absorbido BTC, liquidando bueno, uh, números del ETF. ¿no? Pero esto es muy inter interesante. Fidelity Investments Canadá ha incorporado una asignación de Bitcoin de 1-3% en sus, en sus fondos de asignación de activos all in one, que incluyen ETF de Bitcoin al contado. ¿Vale? O sea, en otros fondos, porque Fidelity no es solo el ETF la el de Bitcoin, tiene mucho más fondos por ahí, se ve. Y en Canadá, All-in-One, en este fondo, que no tiene nada que ver con cripto, está asignando. Uh, tengo entendido que en este fondo tienen 1%, ¿vale? A ver, no sé si por aquí... Ah, bueno, creo que sí, aquí lo pone. Así empieza, ¿no? Fidelity está poniendo 1% conservativo, 2,5% uh, medio, ¿no? Balanceado, y 3,1% agresivo en... Uh, a ver qué he pinchado el tweet, ¿no? Y agresivo en... Uh, ra, 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 ra. Sí, agresivo en, uh, en estos uh, fondos, ¿no? En los ETFs eh, fondos eh, bueno que tienen ahí en, en Canadá, entiendo yo, ¿no? Así que. Uh, y no sé dónde lo he visto por aquí. Me parece que por aquí lo pone. no sé por dónde lo pone las. Uh... Vale, sí, aquí mismo. La, uh, la asignación estratégica de este fondo All-In One está diseñada para ofrecer un enfoque de inversión equilibrada con una combinación de aproximadamente del 40% de acciones, 59% de ETFs de renta fija ¿no? y ahora 1% adicional en criptomonedas. ¿vale? O se han quitado del 60% de ETFs ¿no? de renta fija al 1% en criptomonedas. ¿vale? Así que ya tenemos. Es un pasito, no todos, ¿vale? Es un, un pasito. Fidelity ha empezado a alocar 1% en este, en este, de momento, en este fondo All In One de Canadá, ¿vale? Y aquí viene este, este tweet, ¿no? Que nos dice lo siguiente: según las estimaciones, en 2024 tendremos 218.700 Bitcoin minados. En 2025, 164.250 Bitcoin. Un total de 382.950 durante estos años. Que BlackRock y Fidelity destine el 1% de sus activos a Bitcoin en los próximos dos años, a un precio de 45.000 dólares, necesitarán comprar 3,2 millones de Bitcoin. ¿vale? Esta es solo una fuente de demanda, no incluye minoristas, corporaciones, eh, los que tienen los mineros, ni otras 10 otras fuentes que pueden aparecer. ¿Qué sucederá cuando un pasivo imprimible, limitado, que es el dinero, ¿no? choca contra un activo con una finalidad, finalidad de escasez mayor de lo que el mundo jamás haya visto o conocido? Por favor, eh, llegue a tener un Bitcoin por lo menos. Bueno, ahora en este canal somos más pobres, mucha gente no puede llegar a un Bitcoin, pero la idea es conseguir lo que más podáis cuanto más rápido podáis porque sí esto es una realidad no de momento tenemos fidelity con 1% eh, próximamente va a ser blackrock luego arkin Invest luego bitwise luego otros y otros y otros que van a poner el 1% por lo menos en bitcoin vale y ahora vamos a hablar sobre estos etfs ¿no? y vamos a volver otra vez con un gráfico que tengo más adelante a, a esto vale bueno tenemos eh, salidas de Grayscale de 102 millones, que es muy bueno, pero los nuevos otros ETFs tienen uh, unas entradas de 505 millones, ¿vale? O sea, que una entrada neta de 403 millones de dólares en el último día. Y tenemos ya, creo que 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 días de entradas netas positivas en estos ETFs al contado, ¿vale? Y tenemos aquí uh, conclusión final. No creo que sea una coincidencia que el precio haya pasado de 44 a 46 en las últimas 24 horas, teniendo en cuenta la entrada neta y un precio de Bitcoin de 45 mil dólares. La compra neta de ayer fue de 8,955 Bitcoin, aproximadamente 20 veces mayor que el impacto diario del halving. Vale, o sea, solamente el ETF tiene un impacto mayor que el mismo halving que nos espera en abril, Vale así que por fin yo creo que vamos a llegar a estos números positivos de, de los etfs al contado y hemos tenido toda esa presión de venta ahora vamos a tener presión de compra y ya hemos visto lo que, lo que hace esta presión de compra en, los, en el precio de bitcoin no porque no hay más realmente no se puede crear eh, más si la demanda es más tiene que eh, subir el precio vale y tenemos aquí el volumen ¿no? el eh, Grace que no 371 millones y solamente Blackrock eh, sobrepasó en volumen y luego eh, fidelity 245 no de volumen en millones en, eh, en millones en, en, el, en, en el día de ayer ¿no? no sabemos hoy lo que pasa pero seguramente la, la tendencia va a ser igual ¿no? que entra más en los otros etfs que lo que sale de, de gbtc vale Así que buenas noticias, por fin, precio alto, por fin, ¿no? Y en cuanto a estos ETFs, yo he visto esta entrevista, ¿no? De, de Alex, uh, Alex Kruger, ¿no? De Ike Capital, ¿no? Ese era un fondo de gestión también. Y me, me comió la entrevista entera de un, año, de un año, ¿no? De una hora y pico, ¿no? Hablando sobre ETFs, Bitcoin, todo eso, ¿no? y justamente he visto en esta cuenta de Bitcoin News ¿no? parte de esta entrevista donde habla sobre los ETFs al contado y cómo se están introduciendo en el sistema financiero tradicional como si fuera el caballo de Troya si sabéis la historia no lo está comparando con eso los ETFs de Bitcoin al contado son el caballo de Troya perfecto estamos convirtiendo Bitcoin en un activo tradicional financiero que sigue las reglas del sistema pero al hacerlo se utiliza para incorporarlo Realmente, ¿no? Afirma el fundador Alex Kruger. Y sí, está hablando de eso, de cómo Bitcoin entra en las eh, finanzas tradicionales, como queremos seguir las reglas, pero en muchos de estos fondos eh, gestionados, ¿no? De millones y billones, hay muchas personas físicas que tienen su, su fondo de jubilación, el 401, el, eh, que es muy famoso en los Estados Unidos, ¿no? Y simplemente teniendo uh, esa participación con el fondo de jubilación a Bitcoin, muchas personas físicas a, a, al fin y al cabo van a ver la, el beneficio que tiene tener un poquito de aportación de la jubilación a Bitcoin. ¿vale? Y así, pues el, tenemos el caballo de Troya que se mete en el sistema uh, uh, financiero tradicional, pero realmente se. Uh, se incorpora, se mete de lleno en, en la vida de mucha gente que no, no tendría pensado entrar en Bitcoin de otra forma, pero se está incorporando sí o sí en la vida de, 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 de personas de fuera, ¿no? Al fin y al cabo, que están uh, teniendo participaciones en estos fondos de, de gestión o de inversión o lo que sea, participando con, con su dinero de de la jubilación digamos no así que uh, muy buenas noticias por ahí también ¿no? tenemos este tenemos este usuario no este analista que nos dice que hay un billón 170 millones en cortos que se liquidarán si bitcoin alcanza los 50 mil dólares vale si llegamos a eso a 50 mil dólares se liquida todo esto los próximos pasos van a ser 55, 60.000 sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que no tenemos realmente, uh, no tenemos ya más uh, mucho movimiento. ¿no? Si vamos aquí a, a la semana, mirar cómo va la semana de aquí a aquí realmente ¿vale? no tenemos nada de movimiento y hasta los uh, 60.000 pues ya casi casi nada. Vale a los picos anteriores no estamos de aquí. A los picos anteriores, pues no, no hemos tenido mucho, mucha resistencia hacia los, hacia los 60, vale posiblemente pues un poquito aquí a 51, que es donde todos los traders están hablando, estos analistas, la próxima resistencia, pero luego ya hacia los 60 realmente no hay, no hay mucho que pelear por ahí. ¿vale? Bueno, esto por ahí y el gráfico final relacionado con este 1% de Fidelity. ¿Vale? Cuando todos estos quieran comprar, ¿no? A ver dónde está este tweet. Cuando todos estos quieran comprar entre 2024 y 2025 uh, 3,2 millones de Bitcoin, ¿de dónde lo van a comprar? vale Porque en los exchanges solo hay un 5,3% del Bitcoin. Están en los exchanges, el nivel más bajo desde diciembre de 2017. Vale, podríamos decir que lo compran uh, over the counter, ¿no? TC uh, por encima del contador de estos uh, de Coinbase y otros exchanges que tienen por ahí Bitcoin que realmente no están los exchanges y pueden hacer intercambios sin verse re reflejado y no afectar el precio pero eso también tiene un nivel vale que más tarde o más temprano se va a uh, se va a secar vale y cuando realmente quieran tienen que ir a los exchanges en los exchanges hay 5,3% no hay más 5 más 3%, no sé si estaba en torno a, vimos unas gráficas hace una semana o dos como por encima de 2 millones de pico en algo así. Así que uh, 2 millones y pico, pero estos van a querer 3 millones, ¿vale? ¿De dónde lo van a comprar? No hay, el precio tiene que subir, sí o sí, ¿vale? Así que quedaos con estos datos, quedaos con por qué estamos mirando uh, economía, macroeconomía, ¿vale? estamos mirando estos ciclos de liquidez, tenemos que estar al tanto para, uh, para saber en qué ciclos de mercado estamos, vemos Bitcoin uh, utilizado como si fuera una cuenta suiza en nuestros bolsillos, nos está dando esta ventaja a nosotros, los millonarios y billonarios ya tienen su propio banco suizo, no en el bolsillo, en Suiza, que no lo van a cerrar, ¿vale?, Ahora es nuestro turno de tener esta ventaja de que no nos puedan eh, quitar impuestos si no queremos, ¿vale? Tener ese banco suizo en nuestro bolsillo. Así que, bueno, espero que os guste el contenido, espero que hayáis aprendido algo más, darle a like, compartir, suscribirse al canal, hacerlo cuanto antes para llegar a más gente y educarles, ver, eh, hacerles ver que hay un, hay un problema en el mundo, el dinero que está manipulado, controlado, pero lo mismo que están manipulando y controlando el... Eh, el dinero, ellos mismos tienen reglas para salir fuera del sistema, ¿vale? Por fin tenemos nosotros también reglas, matemáticas, protocolos, uh, Bitcoin para poder salir si queremos, porque ellos lo hacen, ¿vale? No es que yo aquí diga que tenemos que ser malos y uh, estafar al gobierno, no pagar impuestos, etc, etc. No, ellos lo hacen. Donald Trump te lo ha dicho, lo está haciendo, ¿vale? Um, Hillary Clinton lo dijo Donald Trump, lo está haciendo, ¿vale? Hay cuentas suizas, ¿quién tiene esas cuentas suizas? Yo no la tengo, porque soy mileurista. Tú no la tienes, seguramente, porque estás viendo este canal. ¿Quién lo tiene? Millones, millonarios y millonarios que se están aprovechando del sistema para llegar ahí, ¿vale? Bueno, uh, darle a like, compartir, suscribirse al canal. Espero que os guste el contenido. Dejar comentarios. El plan sigue siendo el mismo. Da igual, ¿vale? Lo, todo lo que hemos hablado, como siempre lo digo. Trabajar, ahorrar, invertir, repetir. Ese es el plan y ahí es donde tenemos que llegar y es lo que hay que hacer. Espero veros en el siguiente vídeo.